Porque la velocidad de internet no nos daba espacio para una buena conversación futbolera. Es por esto que Red Gol, el sitio deportivo más visitado de Chile, llega a La Clave. Este 2021, la 92.9 se une a Red Gol para presentar Red Gol en La Clave. Deportes, fútbol, noticias, análisis, debates, Champions y más. Desde el lunes 18 de enero, Red Gol en La Clave. Lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Como siempre, por la 92.9 FM, radiolaclave.cl, redgol.cl y todas nuestras redes sociales. 92.9, La Clave, me escucha. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Red Goleta, el programa de entrevistas de Red Gol. Son las 10 de la mañana con 6 minutos, estamos en directo, nada menos que con el profesor Fernando Gutiérrez, que nos acompaña esta mañana. Don Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Nicolás. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Sí, pues, estamos bien, la gente que se vaya conectando, los que quieran hacernos las preguntas. Bueno, obviamente el motivo de tener hoy día a Fernando Gutiérrez es comenzar a dialogar respecto a esta carrera individual en solitario que va a acometer. Bueno, él fue por, ¿cuánto? Debe ser unos 10 años, parte del cuerpo técnico de Mario Salas, después de una carrera como futbolista. Y ahora, ya de manera individual, ¿qué objetivo se plantea? ¿Cómo comienza esta carrera ya como entrenador, como primer entrenador en el fútbol profesional? Bueno, primero tiene que empezar con un club. Estamos esperando, estamos haciendo las gestiones, así que mientras tanto, viendo mucho fútbol, hay que conocer los futbolistas de las distintas categorías, así que la forma de trabajar, la gente con la que voy a trabajar la tengo, así que por ahora esperando la oportunidad para empezar. En el caso particular, está difícil ver fútbol ahora porque lamentablemente no se puede ir al estadio o muy poquito, muy restringido. No sé si tiene algún contacto para meterse en las canchas para ver un partido in situ, porque es muy distinto por televisión. Sí, no he podido ir a los estadios. Estoy con mucho cuidado con el COVID, pero siguiendo todo a través de la televisión nomás y algunas plataformas también de internet. Hay los partidos de la segunda profesional no se televisan y la mayoría los transmiten por internet, así que ahí me las arreglo, un poco de todo. En general, siento que en esta última parte de la temporada, que en rigor es 2020, pero ya estamos en 2021, me parece claro. Que ha tenido más valor el entrenador chileno. Quizás, lamentablemente, a principios de temporada no se le toma el mismo valor, pero hoy día podemos ver, no sé, usted habló de la segunda edición profesional, Pancho Arrué, Felipe Núñez haciendo una linda campaña, en segunda división, perdón, en primera B, también vemos entrenadores, en el caso Jorge García, Ñublense, en primera división, qué decir, porque tenemos a Coto Sierra, Miguel Ponce. ¿Le parece que está tomando vuelo esto de los técnicos nacionales? Lamentablemente, a principio de temporada no es lo mismo, pero creo que están dando señales en este fin de temporada 2020. Sí, quizás el efecto de la pandemia también se le ha dado un poco más de valor a los entrenadores chilenos. Como dices tú, en primera vez partieron más entrenadores chilenos y lo que hizo Jaime con Ñublense realmente valioso. Porque prácticamente dominaron el campeonato de punta a punta y salieron campeones ya con algunas fechas por disputar. En segunda, como dices tú, también están partiendo algunos técnicos jóvenes. Felipe lo está haciendo muy bien en Recoleta. Fernández Vial hizo un cambio también. Claudio Rojas le ha dado un impulso a ese equipo. Pancho Rey volvió a Colchagua. Y bueno, se me van varios. Cornejo, que fue a Independiente de Cauquenes. Y en primera división también apareció, bueno, volvió Coto. Lo bien que lo ha hecho Ronald Fuentes con la Unión desde ya hace un tiempo. Apareció el Flaco Leiva con Iquique. Está ahora agarró a Hugo en la U de Conce. Así que creo que hay que aprovechar que están dando oportunidades y
lo que mucho nos hemos quejado los entrenadores chilenos, que no se dan oportunidades, tenemos ahora la opción para demostrar nuestras capacidades. Y en general es tu generación, esa de 40 y más, la que se está mostrando hoy en día. ¿Por eso sientes el llamado de ser primer entrenador? Están apareciendo técnicos jóvenes, más que por algo del resto que estén apareciendo, tiene que ver con mi preparación, con lo que yo he ido sintiendo los últimos años. Yo desde que me retiré, que tenía claro que mi objetivo era llegar a dirigir a nivel profesional, y tuve la suerte de comenzar a trabajar rápidamente a nivel profesional. Estuve casi un año en la Universidad Católica, en el área de scouting y análisis, y después de eso me sumé al cuerpo técnico de Mario, que fue una experiencia que fue creciendo, inicialmente como analista, después como su asistente. En Católica estaba también Leo Zamora, y después los últimos dos años como segundo entrenador. Pero como te digo, mi decisión de empezar a dirigir tiene que ver con una preparación mía, con cómo me iba sintiendo y con la experiencia que ya tenía. Y esa experiencia, te lo pregunto por algo que quizás todos los técnicos entienden esto. En un principio quizás está la idea futbolística, mostrar una forma de juego, pero al final lo importante de un técnico es la forma en que llega a los jugadores, en que llega a un plantel, más allá de que efectivamente algunos puedan tener una idea más fundada o no. ¿Cómo se trabaja eso en la preparación de una carrera como entrenador? Sí, las tareas de un entrenador son muchas. Muchas veces se habla quizás solo de la forma de jugar, de cómo uno interpreta el juego, pero tal como dices tú, una de las principales labores y misiones de un entrenador es llegar a los futbolistas, que son los que desarrollan el juego en la cancha. Después está la planificación, o antes está la planificación, el análisis, cómo uno también maneja y cómo forma sus cuerpos técnicos, la metodología de entrenamiento, el manejarse en distintas áreas con los dirigentes, con la misma prensa. Creo que son todas áreas que un técnico tiene que dominar en gran medida. Lo que dices tú tiene, para mi gusto, que ver con el conocimiento de los futbolistas, de las personas que hay detrás de esos futbolistas, y también hay que seguir preparándose en términos de manejo de grupo, de liderazgo. Creo que hay documentación, hay libros, pero también hay mucho de cancha, de experiencia, de camarín, que sin duda aporta en eso. No sé, te lo digo del plano personal. Yo también estuve en un colegio emblemático, no en el Nacional, estuve en el Liceo Lastarria. Es como un camarín. Debe haber pocas cosas más similares a un camarín que un colegio de hombres. Esa experiencia la tienes desde, no sé, desde toda tu educación, digamos, desde toda tu vida. Sí, hay dinámicas que se parecen. Se parecen temas un poco más de animales, incluso de macho alfa, de quién es el dominante y esas cosas, porque claro, los contenidos son distintos, pero sí, un grupo de hombres, de profesionales que compiten encima, son especiales, los camarines son especiales. Y el futbolista es muy especial también. Sí, de hecho, en la Red Boleta hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos futbolistas, algunos ya retirados, y que dicen, tengo 45 años y me siguen tirando las mismas tallas que cuando tenía 20, que cuando llegué al camarín. Esa es la dinámica que al final termina siendo tan rica. Sí, claro. Claro, a mí me pasó que cuando llegué a un camarín profesional me impactó un poco eso que dices tú, de las mismas tallas y esa dinámica. Pero con el tiempo y con esa experiencia uno se adapta, las conoce, y por eso te digo que el hecho de conocer esas pequeñas cosas hace que un entrenador tenga la capacidad también para entender
cuántos los jugadores están metidos, cuántos están molestos, cuántos están entusiasmados, y así. Tú te estás preparando para ser entrenador profesional, y en este caso, por lo general, las primeras ocasiones son un poquito para salvar el semestre, así, no sé, que por lo que le pasó a Caputo, por ejemplo, que apareció en los últimos meses de la temporada anterior con Universidad de Chile. Ahora vemos el caso del Coto Rivera, que también tuvo que tomar un fierro caliente, le ha ido bastante bien. ¿Tienes claro que algo así va a ser tu primero? Que es difícil que uno tenga toda disposición en el primer trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, cuando yo tomé la decisión, sabía eso. Sabía que si me tocaba dirigir este año, iba a ser tomar un equipo que estuviera complicado. No sabía en qué división, todavía no sé en qué división voy a comenzar, que también marca diferencias en cuanto a la estructura de los clubes, en cuanto a las cabezas de los futbolistas también, son muy diferentes. Y sé que va a ser así. Probablemente el único foco no va a ser tanto el juego, tanto la metodología de entrenamiento, sino que hay más cosas que hay que mejorar. Pero, como te digo, el hecho de ya llevar tantos años, llevo con 20, más de 20 años, bueno, salvo este año que ya hace meses que no me levanto y me voy a la cancha, al camarín, pero se entiende cómo es y se aceptan las reglas del juego, ¿no? Y en ese aceptar las reglas del juego también está el sistema, lo táctico, porque, no sé, hay una cosa que me llama la atención a mí de los entrenadores que muchas veces no tienen las armas para jugar, por ejemplo, con tres delanteros, pero dale con los tres delanteros. O muchas veces no tienen un volante, que sería un medio centro tipo Marcelo Díaz, pero le dan esa responsabilidad a un tipo que quizás no tenga las habilidades para hacerlo, las habilidades de armador. Sí, te entiendo. Tú eres más del lado de a los... Mí, ¿sí? A mí el sistema de juego creo que no es lo más importante. Para mí lo fundamental es sacar el mejor rendimiento a los futbolistas. Sí, obviamente tengo mi sistema en el que creo que voy a tratar de, si tuviera todas las opciones para elegir, al que le daría prioridad, pero sí creo que los entrenadores tenemos que acomodarnos a los futbolistas. En este caso, como me lo planteabas tú antes, de llegar a un club, tengo que tratar de adaptarme a los futbolistas que hay y sacarle el mejor rendimiento a ellos. Creo también que hay una forma de jugar que nos acerca un poquito más a la victoria, pero como dices tú, si no tengo los intérpretes, el sistema quizás no es lo más importante. ¿Y qué es lo que más te gusta en términos de cómo trata el balón tu equipo? ¿Te gusta, por ejemplo, el ataque directo, el ataque construido? ¿Vas variando? Sí, me gusta el ataque construido, sí. Creo que sí que hay aspectos estratégicos que por momentos te va cambiando algunas situaciones de juego, pero creo que principalmente un equipo tiene que dominar todas las fases del juego y saber a lo que juega, saber como equipo qué va a hacer en cada momento del juego. Me gusta el ataque construido, el ataque posicional, y me gusta también la presión, la marca en zona. Esos son como los grandes principios de juego que me representa. Está bueno. ¿Algún entrenador en el que te reflejes, que te gusta su juego, que te entretenga ver el partido ya más allá de lo profesional? Sí, claro. Bueno, obviamente la influencia de Mario la tengo. Fui jugador suyo, fui su ayudante por muchos años y rescato las mejores cosas que creo que él maneja. En Chile me gusta lo que hace el Coto, también cómo se maneja la pelota, el equipo también compacto, que se nota una idea colectiva. Lo que está haciendo Ronald, te lo repito, en la Unión. Y después a nivel internacional me encantan los equipos de Guardiola, esa idea de hacer daño con el balón, de atacar de forma ordenada, de mantener el equipo corto, de ser un equipo que se posiciona en campo rival.
es lo que más me gusta, como dices tú. Después, hay un montón de técnicos buenos. Anoche, no sé si viste a River. River con más fuerza, con más ganas, pero es un equipo, ayer era un equipo que era para salir campeón, ¿no? De fuera. Lamentablemente no lo dieron vuelta porque era complicado. El primer partido se enredaron con algunos errores, pero quizás con otra forma, y es un equipo que ha sido protagonista en el continente hace muchos años, que también a mí me encanta verlo. Me pasa con, en general, cuando veo las instancias finales de Copa Libertadores, que como que se me cansan los ojos. Uno viene del CDF, pasa a la televisión, qué sé yo, pasa a la Copa Libertadores, y es increíble el cambio de ritmo, es brutal. Sí. Sí, mira, con la Copa, con partidos de Europa, nosotros estamos, bueno, con respecto a Europa estamos lejos, claramente, y a nivel de ritmo y de fortaleza física, en Sudamérica todavía nos falta mucho por crecer. Nuestros mejores futbolistas se van a adaptar a esas ligas. Ayer vimos que entró el Benja y que no tiene un puesto titular. Insisto, nuestros mejores futbolistas van a Brasil, van a Argentina y se tienen que adaptar a esos ritmos, a ese nivel de competencia, ni hablar de lo que tiene que adaptarse a Europa. Entonces, nosotros tenemos mucho todavía por mejorar, por avanzar. La generación dorada ya está en lo último, está surgiendo recambio, y creo que todos tenemos que apostar para que sigamos creciendo como fútbol. Sí, el deseo de todos. Qué bueno que me mencionas ese tema, porque a mí me parece que hay una especie de satanización de cuando, no sé, el caso de Luis Rojas, por ejemplo, que no había jugado mucho en primera y se fue a Italia. Esto es lo que pienso, según lo que pienso yo, qué bueno que se fue, porque acá solo iba a pasar el tiempo y jugar a este ritmo. En cambio, allá por lo menos se enfrenta inmediatamente a la elite, a la más alta competencia. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es el camino que debiera seguir un futbolista joven hoy en día? Va a depender de él. Ese caso es un caso quizá excepcional, pero va a depender de su capacidad de adaptación. Pasó con el Guaso Isla, que se fue a Europa y tuvo una carrera prácticamente completa ya. Y también hemos visto un montón de casos que tienen una o dos campañas buenas acá en Chile, o en los sudamericanos, o mundiales juveniles, que se van y después tienen que volver. Entonces, depende mucho de la cabeza, sobre todo de los futbolistas, de que puedan desarrollar esa capacidad de adaptación a esa exigencia distinta, a esos fútbol y a esos países. Quizás a algunos incluso la cultura les cuesta en la adaptación. Creo que no hay un solo camino. Ojalá existiera un camino que sería más fácil de correrlo para nuestros futbolistas, pero sí creo que en la base de la formación es necesario hacer hincapié en esas cosas, en fortalecer la cabeza de nuestros futbolistas, en mejorar la competencia interna de nuestros futbolistas jóvenes, para que lleguen con más armas al nivel profesional, ya sea acá o afuera. Bueno, estamos acá en la Red Goleta con Fernando Gutiérrez, quien hasta hace poquito fue el segundo entrenador de Mario Salas, hoy día comenzando una carrera independiente en esto de las bancas. Te quería preguntar precisamente por eso, por Mario Salas. Yo sé que el 2020 fue para todos muy desgraciado, pero para Mario Salas fue especialmente un año complejo, ¿no? Sí, sí. Perdón, estaba poniendo silencio el teléfono. Sí. Sí, fue un año difícil, a pesar de que inició levantando la Copa Chile con Colo Colo, pero pasaron algunas fechas del torneo nacional, tuvimos que irnos y bueno, después fue a Alianza y lamentablemente también tampoco pudo terminar su contrato allá. ¿Y qué pasa entonces con este Mario Salas, que cuando llega a Colo Colo ya se le postulaba incluso como el entrenador de la selección en el futuro? La pregunta es si efectivamente sus capacidades se pusieron en juego ahora, o él sigue siendo ese entrenador
que tenía grandes aspiraciones. Yo sigo creyendo que Mario es un muy buen técnico, de los mejores técnicos chilenos, pero a nivel de opinión pública probablemente sin duda que va a bajar su, van a bajar sus bonos por estos dos malas campañas. Él probablemente tiene claro que ha fallado, que qué cosas hizo mal en cada club, y yo me imagino que va a retomar ese nivel más pronto que tarde. Es muy difícil cuando se forma un plantel para pelear el título, que ese equipo termine peleando por no descender, como es el caso de Colo-Colo, porque me imagino que, y tú lo debes saber como entrenador, si yo voy a luchar por la permanencia, elijo a determinados jugadores. Si voy a pelear por el título, elijo a otro tipo de jugadores. ¿O crees tú que el futbolista tiene que estar preparado para todas estas circunstancias? A inicio de año, bueno, salvo ahora que están corriendo los promedios, no se sabe eso. En un equipo grande, le pasó a la U también un tiempo atrás, se arma para pelear lo más arriba posible. Y claro, después con los resultados va cambiando un poco el objetivo, pero el futbolista, tanto así como entrenadores, a pesar de que casi siempre en esas circunstancias los entrenadores salen, tienen que saber adaptarse a la competencia. Si al final el fútbol es el mismo, los rivales son los mismos. Teléfono. Y tiene que estar capacitado para los dos escenarios. Ese escenario me imagino que nadie se lo imaginó en Colo-Colo. ¿Por qué crees tú que pasó todo esto? Pasa por los malos resultados. Pasaron un montón de cosas. Como te digo, nosotros cuando salimos, el equipo estaba, no recuerdo bien la posición, pero no era puesto de descenso. Después de eso asumió Gualberto y en las primeras fechas tuvieron cierto repunte, pero después lamentablemente no pudieron obtener muchos puntos, se fueron enredando con el correr de las fechas. Yo creo que en un equipo grande como Colo-Colo y probablemente como pasó en la U, debe costar aceptar esa mala posición en la tabla, y ahí hay que reinventarse rápido y como dices tú, cambiar el chip, porque las presiones son distintas, la exposición mediática de los clubes grandes es enorme, y quizá eso es lo que al futbolista le cuesta llevar en esos momentos. Te lo pregunto por una frase que dijo Gustavo Quinteros, que llamó mucho la atención. Esto de haber sido 3-4 semanas de haber llegado a Colo-Colo, dijo que él no sabía todo lo que pasaba dentro de Colo-Colo. Que él, si bien veía un equipo afuera, que qué sé yo, leyó la data de los jugadores, un par de videos, cómo está jugando el Colo-Colo, etcétera, él no se imaginó el nivel de complicaciones que tenía el club por dentro. ¿Ustedes vivieron esas complicaciones, Fernando? Cuando Gustavo dice eso, yo lo interpreté que se refería al tema físico, porque habló también que había muchas lesiones, que habló que el plantel no resistía un partido completo, y yo lo asocié a eso. Para mí, lo que nos encontramos con Colo-Colo que había sido distinto era simplemente esa exposición, el que se hablara, noticias de Colo-Colo salen siempre todos los días, sean sí, ciertas o no, y quizá eso fue a mí personalmente lo que más me, o sea, lo que no habíamos vivido antes, y tal como lo leí, no recuerdo cuando lanzaron la camiseta que está el presidente Colo-Colo y no recuerdo cuál era la otra instancia de mayor exposición en Chile o de mayor importancia, no sé cómo lo nombraron. Sí, la selección. Pero es eso, claro, es la selección, claro, tal cual. Y ese es el cambio, y hay que
un técnico a ese nivel tiene que entender eso, saber a lo que va en el fondo, que van a llegar palos porque sí, palos porque no, y los futbolistas también. Los futbolistas también tienen que saber que la presión y la exposición, porque la exigencia es distinta, porque hay mucha gente, mucha más gente que está exigiendo que las cosas salgan bien. Esa es en otro equipo más chico, los mismos errores pasan inadvertidos o se perdonan, pero en los equipos más grandes no es así. Y esa presión que llegaba a los jugadores, ¿de qué forma la trataron de canalizar ustedes? Nosotros, a ver, el futbolista de Colo-Colo está preparado para una presión, sin duda, juega con presión, y quizás los que venían de afuera o que no habían estado en equipos tan grandes son los que se tenían que adaptar rápidamente. Nosotros en ese momento trabajábamos con un psicólogo que en parte trabajó eso con ellos, pero tampoco era un trabajo tan especial, si son futbolistas grandes y profesionales. Y para Mario, a mí lo que me llama la atención, no solo en el caso de Mario Salas, sino por ejemplo en el caso de Reinaldo Rueda, es cómo les va cambiando el humor, cómo esta exposición, al ser negativa, termina, al menos en lo que uno ve, que son las conferencias, qué sé yo, ese tipo de instancias, les va cambiando el humor. Y yo también soy de los que cree que un poquito hay que llamar a lo bueno, hay que generar ciclos positivos. Me parece que eso estaba medio cortado en Colo-Colo, como que incluso cuando ganaban había críticas o había algún reparo o había algún roce, qué sé yo, entre Mario Salas y algún periodista. ¿Les costó de alguna manera cambiarle la cara a Colo-Colo? Porque Colo-Colo venía con esa carita como para el lado, con el emoji. ¿Les costó cambiar eso? Pero tal como dices tú, había momentos que estábamos bien. Nuestro primer semestre fue relativamente bueno. Estábamos cerca de Católica realizando un juego bastante, no solo efectivo, sino que también estábamos jugando bastante bien. Y aún así, la figura de Mario era muy criticada y el equipo también. Entonces, probablemente eso en una cabeza de un entrenador, tú pusiste dos ejemplos, de Reinaldo Rueda y de Mario, es un poco raro. Debes sentir que hay algo más. Si ves que el equipo está bien, que está rindiendo, y aún así están dando, hay que quizás ponerse también en esos zapatos y entender que el humor va cambiando por eso, probablemente. Sí. Y yo creo que es un tema de voluntad de todos al final. Porque, claro, no solo son ellos. A ver, en Barcelona, cuando fue el Tata Martino, tenía más problemas con los periodistas que con los rivales. Sí. Uno ve a Luis Enrique cómo se chorea con la prensa, y pasa en todos lados, porque también un poco cómo funciona el sistema. Lamentablemente ahí hay que vender, como te decía antes, y a veces salen cosas que molestan a los entrenadores. ¿Y qué es lo que más le molesta a un entrenador cuando aparecen noticias, qué sé yo, que no sé, porque, por ejemplo, que un entrenador le dice a un futbolista tal cosa, pero para los medios termina siendo el entrenador encaró a Juan Pérez le golpeó la mesa, y en el fondo no es tan así? Sí, sobre todo cuando se miente, ¿no? Cuando se miente, hay cosas que quizás no se pueden, o por lo contrario, que se debaten, hay cosas que son opiniones, eso uno tiene que respetarla o respetar la posibilidad de opinar, más allá de que las comparta o no, pero cuando se inventan cosas y que esos inventos empiecen a hacer ruido dentro, es lo más complejo. ¿Y a ustedes les inventaron muchas cosas? Ya no me acuerdo, pero a mí, yo leo, pero no leo mucho, trato de no contaminarme tanto, porque claro, si uno busca, encuentra, y a veces encontraba cosas, leía cosas y decía, ¿qué están pensando? O cuando quieren hacer polémica de algo que no es cierto,
inventan una alineación y está diciendo por qué deja fuera a este jugador o por qué pone a este otro y ni siquiera era cierto. Eso causa un poco de molestia, pero como te digo, yo trato de a pesar de que lo leía algunas cosas, de no tampoco envenenarme tanto con eso y preocuparme de lo que podía controlar, de lo que podíamos hacer nosotros. Es difícil porque viene la típica que me enteré por la prensa de que me sacaron del equipo. El futbolista, claro. Por ejemplo, si viene eso, claro, y llega el futbolista el otro día pensando que lo sacaron y que tuvo un mal día y que a lo mejor se enojó con la señora o con los hijos y después llega el otro día enojado y no estaba fuera del equipo. Suele pasar, puede pasar. Fernando, yo quiero preguntarte también por la selección chilena, porque es un tema que hoy día está súper en boga y que además tiene una circunstancia bien coyuntural, que es el tema de que Chile hoy día no tiene entrenador, que no tiene entrenador hace 3 semanas, sino un mes, sí. Y que en 2 meses y medio, hay eliminatorias, partidos, nada sencillo. ¿Crees que es el momento de golpear la mesa y poner un técnico ya de una? ¿O entiendes que se tomen estos tiempos las autoridades? Mientras más tiempo tenga el técnico que elijan, va a ser mejor para ellos y para la selección. Entonces, en ese sentido, me parece que sí hay premura. Por otro lado, esto, como dices tú, ya se sabía o se veía venir. Uh-huh. Y probablemente nombres tenían y iba a tener. A mí me parece que es importante que se decida pronto, justamente por el tiempo que necesitan para juntarse con los futbolistas. Quizás no tanto por los entrenamientos, porque se está terminando la competencia acá. No va a haber tiempo para ni siquiera para hacer quizás estos microciclos que se hacen con las selecciones locales, pero sí para hacer trabajo de estudio de los rivales, de conocimiento, de charlas individuales quizás con algunos futbolistas. Creo que sería importante darle ese tiempo al cuerpo técnico que asuma. Yo quería terminar con la selección, pero se me había pasado un tema que es muy importante, que es el de este domingo, 18 horas, el clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, donde Colo-Colo sostiene, o va a sostener, 19 años sin perder con la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Ayer habló Johnny Herrera, dijo que es ahora o nunca, que te reíste cuando dije Johnny Herrera, es impresionante que sigue siendo personaje de clásicos pese a que ya no está al lado, increíble. Es que sigue siendo el emblema de la U. No está ahí, pero sigue siendo el emblema. Sí. Bueno, te quería preguntar qué tiene este Colo-Colo o qué tienen estos jugadores de Colo-Colo distinto en este partido contra la U. ¿En qué radica esta superioridad de tantos años, de ya prácticamente 2 décadas? ¿En qué está en el fuego sagrado de Paredes? En la dinámica del equipo, en algo de la U, ¿por dónde crees que pasa esto? A ver, me parece que hay 2 preguntas ahí, pero con la segunda que me hace, se genera todo un ambiente, ahí, la semana previa, qué sé yo, el clásico, en que el futbolista se prepara de otra manera, lo encara de otra forma desde la cabeza, la gente ya tiene esa disposición, más allá quizás de esta racha que tiene Colo-Colo sin perder contra la U, creo que en la cabeza está eso, que se mentalizan con todo. Quizás lo de la U también, lo han dicho varios futbolistas, que es como una psicosis que tienen ellos, que no se puede ganar, y quizás ahí está el tema, más psicológico que futbolístico. Y bueno, lo que dijo Johnny, que ahora o nunca, ¿por qué? Porque Colo-Colo está con el tema del descenso. Ahora,
yo lo veo por el lado de los futbolistas de Colo Colo, si tienen las finales que tienen de aquí a que termine el torneo y si encima es el rival clásico, creo que van a salir con más de lo que tienen, más del 100%. Entonces, va a ser bonito, va a ser un clásico para ustedes, sobre todo para la prensa, con harto morbo. Pero bueno, que sea un lindo partido nomás. A ustedes les tocó ganarlo, pues a mí me parece que este clásico no va a ser tan bonito, que va a ser más desde que los dos no quieran perder, o me lo imagino así. Sí, pero a ver, Colo Colo ha venido a jugar poco a eso también, no solo con la U. Se ha ordenado un poquito más. Espacio. A ver si recuperamos la conexión ahí con Fernando Gutiérrez. Estamos en vivo, son las 10:40 de la mañana en esta edición de la Red Goleta con Fernando Gutiérrez, ex ayudante de Mario Salas, quien nos comentaba qué se vive en Colo-Colo antes de un clásico. Recordemos, este día domingo, 18 horas, entonces, el encuentro entre Colo-Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, encuentro central de la 31ª fecha de este campeonato nacional que tiene a Colo-Colo, ojo, ahí en zona roja, en zona en este momento estaría jugando ese partido de definición, el último es Coquimbo, pero tiene partidos pendientes, así que Colo-Colo está muy complicado, a ver si podemos recuperar entonces la comunicación con Fernando Gutiérrez, que nos comentaba, entonces, ¿cuál es la situación que se vive en Colo-Colo, que tiene ya 19 años sin perder ante Universidad de Chile? Ahí recuperamos a Fernando. Fernando, sí, me comentaba. Se había caído. Sí. Sí, te escucho. Sí, principalmente lo que quería consultarte era, porque tú me dijiste que había algo distinto en el jugador de Colo-Colo. ¿Podríamos definir qué es lo distinto? ¿Por qué el jugador de Colo-Colo juega de determinada forma contra la U y no contra los otros equipos? ¿Por qué este cuchillo entre los dientes cuando se enfrentan a la U? A ver, cambian algunas cosas, incluso que ahora no lo van a tener probablemente el apoyo de la barra en algún entrenamiento. Se empieza a vivir el partido desde antes. Se empieza a hablar desde antes del partido, porque quizás en los otros encuentros se hablan cosas de Colo-Colo, pero no es tanto del partido mismo. Y en este sí, y se nota que, como te decía, el partido más importante de nuestra liga, y lo empiezan a vivir antes. Me imagino que en la U también lo hacen así, pero algo ahí atrás. Sí, yo me imagino con pintura de guerra Paredes, con pintura de guerra Barroso, como buenos generales en esta batalla, una cuestión que incluso puede superar, porque han pasado más técnicos que jugadores, en este caso Paredes lleva desde el 2003 en Colo-Colo, me los imagino a ellos como llevando el pandero. Sí, a ver, Ariel, de futbolistas, claro, cada uno tiene su forma de vivirlo, pero también en el estadio la misma gente que trabaja está atenta, vamos esta semana, vamos a ganarle a la U, qué sé yo, me imagino que ellos también en la calle, si se encuentra gente, también los apoya, y por eso se vive desde antes ese partido. Te quería preguntar por Matías Fernández, ustedes, bueno, no pudieron estar mucho tiempo con Matías los primeros 3 meses, pero no sé, a mí y al hincha de Colo-Colo me imagino que se le dibujó una sonrisa cuando Matías pudo jugar 4 o 5 partidos seguidos e inmediatamente comenzó a mostrar algunas cosas que parecían guardadas en el baúl de los recuerdos. ¿Qué consideración tienen ustedes para Matías? Sí, a mí me hubiese encantado que Matías pudiera haber hecho eso con nosotros, lamentablemente jugó muy poco. Él llegó a Colo-Colo volvió a Colo-Colo con una ilusión muy grande, muy grande. Él estaba muy contento de volver a su club, con la disposición de aportar, y bueno, lamentablemente se fue enredando en estas lesiones, y concuerdo que cuando pudo contar minutos, cuando pudo tener cierta continuidad, volvimos a ver algunas luces de lo que tiene él.
Aparte de lo que mostró antes, es un futbolista distinto, es un futbolista con mucha madurez. El día que llegó tuvimos una charla hermosa de táctica. Yo hablaba bastante con él de este tipo de cosas y había aprendido mucho y él siempre estaba muy, muy abierto a conversar de estas cosas. Hablaba de algunos técnicos que tuvo en Europa, algunos movimientos que le pedían, que hacían. Así que él traía todo eso y lo tiene ahí para aportar. ¿Y te lo imaginas quizás como entrenador pensando en esa lógica? No sé, nunca le pregunté. Nunca le pregunté. Quizás lo tiene ahí, no lo sé. Y en cuanto a lo que transmite Matías, hay varios futbolistas que lo han señalado, pero en este regreso de Matías se lleva 15 años con algunos jugadores de Colo-Colo y pareciera que fuera su amigo de toda la vida, su hermano. Es increíble la relación. Sí, Matías es de los mayores. Él no habla mucho en el grupo. Ahora está sacando un poco más la voz, pero como dices tú, es una persona muy agradable, como profesional impecable, y muchos de estos jóvenes también lo ven con los ojos del ídolo, que probablemente en la infancia de los más jóvenes era Matías, y lo ven con ese respeto también, se le acercan, y Matías es muy abierto con sus compañeros sobre todo, a entregar su experiencia y a compartir de la mejor manera. Cuéntame de esas charlas que tuviste con Matías, porque un aspecto que quizás no se conoce mucho, el Matías táctico, el Matías que ha dado la vuelta al mundo y que ha tenido, bueno, grandísimos entrenadores. Sí. Sí, no, él me comentaba todo un poco. Por ejemplo, estábamos viendo partidos ahí en el gimnasio y empezaba a hablar de algunos entrenadores, recuerdo algún movimiento que me hablaba de Montella, de otros tipos de presión en Portugal, de ese tipo de cosas, cómo se sentía el más cómodo, qué movimiento le pedían, si jugaba como doble contención o si jugaba como interior, qué cosas le acomodaban, y de otro futbolista, y de ahí de repente saltaba y me contaba otra anécdota. Increíble, qué rico debe ser para un equipo tener a un jugador con esa carrera, con esa trascendencia. Yo sé que en Colo-Colo hay varios que se le pueden parecer, pero Matías engloba todo. Sí, sí. En Colo-Colo había varios. A mí, en mi rol como asistente, me gustaba mucho conversar con los jugadores de ese tipo de cosas. Además de que los vas conociendo en cómo interpretan el juego, cómo qué cosas también les gusta, con qué se sienten mejor. Me gusta también, lo hice en Católica también en Perú, esto de charlar con los jugadores para recoger un poco su experiencia, porque así como hablaba con Matías en Católica, con Diego Bonanote, con el Tanque Silva, en las concentraciones no íbamos a conversar unos mates antes de acostarnos, y también Tanque estuvo en Alemania, estuvo dando vuelta ahí con los chicos, en Brasil, en Argentina, sí, y para mí enriquecedor. Yo no tuve, como futbolista, no tuve esa posibilidad de jugar en el extranjero, y también como entrenador me sirve para generar una conexión con ellos y conocerlos más a fondo. Oye, lo último que te quería preguntar de Colo-Colo es si es posible controlar todas las variables en Colo-Colo. Es tan grande el llamado mundo Colo-Colo que siempre, bueno, se dice, pues siempre pasa algo en Colo-Colo. No, de alguna manera no te desesperó ese de no poder tener todo, porque a mí me tocó cubrir Católica y Colo-Colo. Y en Católica me tocó con, qué sé yo, con Fantasma, con Pisi, y tenían prácticamente el control de todo. Era lo que se informaba, lo que no se informaba, los jugadores que salían, los que no. Y en Colo-Colo como que es inatajable, como que no se puede controlar. Sí, creo que no se puede hacer. Y hay que entender que es así, ¿no? Hay que
creo yo que la forma es entender que hay muchas cosas que uno no va a manejar, que hay cosas que se van a filtrar, hay cosas que se van a inventar desde afuera, y que eso no está en las manos de uno nomás. Enfocarse en el trabajo de uno, en el rendimiento de los futbolistas y en obtener buenos resultados. Seguro. Fernando, te quiero agradecer esta conversación. Dijimos media horita, nos pasamos harto, pero nada, agradecerte, bueno, tu conversación, tu sinceridad, tu experiencia, tu testimonio. Desearte lo mejor para el futuro, que ojalá esta carrera como entrenador ya en solitario comience de la mejor forma, y que, bueno, siempre te recuerdes que acá en Red Gol vas a tener puertas abiertas, por supuesto, para conocer qué es lo que estás haciendo y hacia dónde se dirige tu carrera. Bueno, Nicolás, yo también te agradezco la charla, la oportunidad de conversar de fútbol también siempre es bienvenida, así que también las puertas van a estar abiertas y ojalá que mi carrera empiece pronto. Estoy ansioso, ¿no? Esperamos. Entonces, con Fernando Gutiérrez, despídete tú mismo de los redgoleros que te acompañaron en esta jornada y vamos con la despedida final. Bueno, un saludo a toda la gente que se conectó y que nos va a ver ahí a través de las plataformas de Red Gol. Un abrazo grande, que se cuiden, que se sigan cuidando y que sigamos disfrutando del fútbol. Faltó. Eso, que sigamos disfrutando del fútbol ahora esta semana que tiene tanto fútbol, tanto para entretenerse. A todos un abrazo grande, que siga siendo una maravillosa semana. Aquí toda la información la vas a tener en Red Gol, hoy día con Fernando Gutiérrez. Un abrazo a todos, que les vaya súper bien. Chau.